Buenas, buenas. Hola a todos y bienvenidos sean a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a hablar de cómo activar el modo RTX de Nvidia en Fortnite. Así que esto es EDMEIC. Vamos con el intro, papá. Hace ya un rato Nvidia lanzó su línea de gráficas RTX, todo el mundo las conoce, todo el mundo las quiere, sobre todo ahorita que es de ese, ya que pues, ya saben los problemas, no hay, cuesta conseguirlas. Con una tecnología que ayuda mucho en cuanto a la calidad visual, en cuanto a su sombra, en su modo reflectivo. Y todo eso se puede combinar perfectamente gracias a un acuerdo que hicieron con Epic, lo lograron hacer y crearon mejores gráficas, sobre todo para este modo RTX. Hoy vamos a ver cómo activarlo para que ustedes puedan probar un poco de cómo se ve, de qué se trata y si les parece, lo prueben. Así que vamos allá. Lo primero, como siempre, vamos a abrir el Fortnite y una vez estando dentro del juego, vamos a ir al ajustes y en el apartado de video pantalla hay una parte donde dice activar o desactivar Direct, dice Direct 11. Entonces al lado hay una flechita, vamos a activar el Direct 12. Así se va a reiniciar el juego. Una vez que reiniciemos, vamos a encontrar y se haya reiniciado este, se van a aplicar los cambios y automáticamente en las opciones de menú siempre va a aparecer un nuevo apartado que dice menú trazado de rayos, donde podemos ver las diferentes opciones para configurar lo que este tiene. Desde la reflexión hasta sombra y todos los detalles. Se puede ver sobre todo en materiales como el vidrio, que cuando se refleja, o sobre el agua. Es una parte donde nosotros lo podemos ver constantemente. Sí, siento que hay una mejora. Yo visualmente la noto en mi computador, en mi monitor. Yo lo estoy notando, no sé ustedes. Ahora, hay áreas que están mejores personalizadas, por eso, pero yo quería hacerlo. No sé por qué tengo tantos FPS si en el anterior estuvo bajando. Debería ser por el área, supongo. Pero los gráficos sí los miro un poquito mejor. Sí siento un cambio bastante grande. Sí se nota. Ya hay ciertas cosas que no miraba antes, por ejemplo, el casco. Era algo que no se notaba en las veces anteriores que he jugado. Por eso les hago el comentario. Trato de caer cerca del agua por la textura. O sea, yo lo miro bastante bien. Pero nada, hasta aquí un video corto de esta semana y espero que les haya gustado, si les sirve de mucho y nos vemos pronto. Bye bye.